saludo muy especial para todos nuestros televidentes, para quienes siempre se conectan con nosotros y se parchan a vernos. Eso definitivamente nos encanta. Hoy tenemos dos invitados muy especiales y, como siempre, muy talentosos. Hablaremos un poquito de música, de composición y además de modelaje. Pero yo le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien, un saludo para todos nuestros televidentes, espero se encuentren súper bien. Así es Kelly, qué rico, muy contenta, hoy vamos a hablar de unos temas súper chéveres, muy importantes y de unos chicos muy talentosos y con habilidades súper grandes que yo quiero que nuestros televidentes aprendan demasiado de ellos. Así es, ya que estamos hablando un poquito como de empoderamiento, de talento, yo sí quiero saber Lau, ¿a ti qué te empodera? Kelly, yo diría que a mí me empodera mi familia, hacer lo que amo y lo más importante es sentirme orgullosa de mí misma y bueno, que los demás también se sientan orgullosos de mí. ¿Y a ti, Kelly? Bueno, yo creo que definitivamente yo voy como muy de la mano de lo que tú dices, como hacer lo que me gusta. Definitivamente cuando uno hace lo que le gusta, se siente feliz, se siente talentoso y se siente empoderado, como sin importar lo que los demás digan. Entonces eso definitivamente me empodera. Y a todos nuestros televidentes, no se desconecten porque ya volvemos con esos invitados tan talentosos que les tenemos. Bueno, y hoy uno de nuestros invitados es Dice, él es compositor y vamos a aprender como un poquito de este tema. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien. Feliz de que estés acá con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo empezaste en este mundo de la composición, de la música, ¿cómo empezó todo? Pues, eso fue más o menos en los años 2010-2011. Comenzamos en un colectivo musical que era acá el municipio de Envigado, donde habían varios artistas, y todos tenían pues ya como su carrera definida, ¿cierto? Yo al principio era nada más un observador, me sentía pues como en constante aprendizaje con ellos y fue como par años después que yo empecé como a llegar con mis coritos, mis tonitos, mis palabritas. Yo inicialmente pues solo los veía ellos en sesiones de composición, improvisando, haciendo temas para otras personas en conciertos, pero ya después fue que yo empecé a llegar pues con mis cositas. Y como con la experiencia, los años y tantas sesiones de composición que estuvimos, fue que ya empecé a decir, listo, yo soy compositor. Ya cuando vos de pronto en la industria sos bueno en algo, obviamente pues todo el género se empieza a dar cuenta y te empiezan a tener en cuenta también, te empiezan a llamar para que metas mano en temas de salsa, de vallenato, de R&B, reggaetón. Súper. Y listo, con los añitos, más o menos 4 o 5 añitos, ya me sentía pues como fuerte en eso, monté mi propio estudio. Y listo, nos fuimos de Súper. Genial. Dice, ¿y cómo es el proceso de composición? O sea, tú de pronto tienes la idea y de ahí te diriges a hacer qué, ¿cuál es el paso a seguir? A ver, pues hay varios parámetros. Yo, por lo general, improviso. O sea, me ponen un instrumental y empiezo a improvisar lo que son los tonos, que son lo más importante. Vos puedes llenarte de letras en muchas ocasiones, pero si no están los tonos adecuados, no está el feeling con la canción, ¿cierto? Ese es un método. Yo me pongo a improvisar en el micrófono con la pista ahí y saco los tonos primero, lo que es la línea melódica, y luego voy reemplazando con palabras según la temática que tengamos pues en el tema, ¿cierto? Ajá. También está pues el sentarte con la guitarra y empezás pues a tratar de direccionar una composición en un tema o en un contexto, o también a capela. O sea, yo muchas veces estoy hasta dormido, durmiendo, y ¡tan! Se me ocurre un coro y me despierto, 3 de la mañana, prendo el computador, lo grabo, me acuesto al otro día y mira lo que tengo y le montan un instrumental. Hay como que aprovechar el momento en que sí, o sea, la música es, la musa es en cualquier momento. Incluso me ha pasado en un carro, voy en el carro, o voy caminando por la calle, o estoy con alguien. Yo, espérate. Ay, oí. Tararé dos cositas y termina siendo un tema de otra persona. Que pues son vivencias propias también, pero que muchas veces también es la imaginación la que juega ahí el papel más importante. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿todo sale de tu imaginación o de pronto tú como que te fijas en experiencias tuyas, que hayas vivido, de un amigo? ¿Cómo es eso? A ver, yo me volví prácticamente como los oídos del parche, del combo. Yo siempre estoy escuchando todo lo que me cuentan historias, me cuentan vivencias, o llega un parcero y me dice, parce, me está pasando esto con esta nena, y entonces yo soy, contame más. Claro. Y él cree, la verdad creen que uno es como que, ay, el consejero. No, yo estoy en realidad construyendo canciones. La cabeza ahí maquineando. Y termino yo como, hey, ¿te acuerdas la historia que me contaste? Pilla esta canción. Ay, qué me sale. Entonces,
Muchas veces yo juego con las ideas de mis parceros o de amigos o con mis propias vivencias también, ¿cierto? O como tú dices, yo me invento también las cosas porque claro, igual pues las situaciones se repiten en toda la gente. Entonces uno saca ideas que ni siquiera te han pasado, pero que muchas personas se pueden identificar con ellas. Sí, eso te iba a preguntar, que por ejemplo que tú dices que construyes tus ideas y bueno las canciones de acuerdo a esas ideas, pero ¿qué te gusta más escribir a ti? ¿Amor, desamor? ¿De qué tipo de temas te gusta más construir? A ver, yo soy medio romántico. Amor. ¿Quién lo ve? Pero obviamente pues hay que ser un poquito actual con las cosas que se están dando, con la cotidianidad del género y tratar de no encasillarse solamente en un pedacito, ¿cierto? Yo, como en este momento, te puedo hacer una canción súper enamorada, te puedo hacer un cortavenas, puedo hacer un perreo para la disco, o podemos hacer algo de rap para la calle. Entonces, no es que yo me cierre, pero sí soy muy romántico. Entonces, no, y muy versátil también, jugas como con todo eso. Incluso hay veces hago temas con tonos muy románticos, pero no dicen nada romántico. Y todos son como, ¿qué es eso tan, sí, tan raro? Pero chévere. Pero es bacano, sí. ¿Cómo haces como para ir renovando siempre tus letras? Es decir, como para no caer en eso que de pronto ya hayas dicho en otras canciones, para reinventarte siempre. Ok, pues como te digo, uno siempre está escuchando las vivencias de los parceros, de lo que es la calle, y tratando de innovar en cuanto a las temáticas de las canciones, porque vemos pues que en lo que es el género urbano hay cosas muy redundantes, siempre tratamos como de demostrar lo mismo. E incluso en estos días vi una publicación que decía que ya la gente está cansada de ver el carro, las viejas modelando, el trago, y que muchas veces son cosas que ni siquiera le pasan al artista. Entonces ahora se trata más que todo de generar conceptos, apropiarse de un concepto. Entonces, por ejemplo, la lluvia. Entonces hacemos que la palabra lluvia tenga un porqué en la canción, como un desarrollo de la canción, o por ejemplo, olvido, o por ejemplo, decir más tarde. Entonces tratamos de que el concepto más tarde sea toda la canción, ¿me entendés? Y tratar siempre como de estar en evolución de temas diferentes. Y somos, por ejemplo, 6 compositores haciendo una canción y uno dice una lluvia de ideas. O sea, empezamos a decir una palabra, el otro dice otra, el otro dice otra, y construimos a partir de eso algo nuevo. Y entonces son 6 cabezas diciendo, hey, eso ya lo dijimos, eso lo hicimos en el tema pasado, eso ya está, tratemos de innovar siempre. Entonces es como ese tipo de actividades. Super. ¿Sabes qué te iba a decir yo, ya que estás hablando de eso? Que yo he notado que hay muchos artistas que están como reciclando los temas pasados, letricas, pedacitos, y eso ya no gusta tanto, es como mucho reciclaje. A ver, ¿qué pasa con eso? Eso es un tema un poquito delicado porque es extenso. Eso viene desde los tiempos de Héctor Lavoe, desde Shaggy, o sea, eso siempre se ha hecho, toda la vida eso se ha hecho. Ese tipo de, nosotros le llamamos reencauche, ¿sí me entendés? Eso, okay. Ese tipo de cosas siempre se ha hecho. Ahora se ve mucho más porque es que la industria musical está muy rápida, ¿cierto? Entonces las canciones duran aproximadamente 1 o 2 meses y siempre están en constante evolución, como estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que la música se trata de generar emociones, y las emociones, entre las emociones están los recuerdos. Cuando usted toca temáticas que ya se han usado, muchas veces a la gente le gusta. Les pongo un ejemplo, Ella mintió, la de Héctor Lavoe, eso. Ajá. Es de Amanda Miguel, ¿me entendés? Pero la gente conoce la de Amanda Miguel, los que nacieron en esa época, pero los que escucharon la de Héctor Lavoe creen que Héctor fue el que se la inventó, ¿cierto? Claro. Total. Entonces vos escuchás ahora muchas personas que dicen lo de esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, y creen que en realidad lo hizo el que lo está haciendo ahora, pero Yandel fue el que lo hizo en 2002. Entonces es un recurso, ¿me entendés? Para no caer siempre en él, pero que se puede implementar de vez en cuando. La idea es tratar de no volverlo tan redundante y hacerlo todo el tiempo. Sí, pero como que cosas de cosas, ¿no? Porque es que hay unos que ahí no la dan. Toda la canción completa, sí. Copiada, ¿no? Eso no. Y bueno, ¿y a ti qué te gusta transmitir en tus composiciones? ¿Qué emociones? A mí me gusta transmitir lo que es la frescura, que los temas se sientan tranquilos, no muy saturados de cosas, que la gente pueda identificar de qué estamos hablando. Y que sea muy paisa, me encantan las cosas paisas, o sea, sí, pegó. Las cosas de la casa. Obviamente yo valoro mucho y tengo mis referentes a nivel internacional, ¿cierto? Pero en realidad lo importante es que vos tengas ese,
esa autonomía de proponer, de llegar con nuevas ideas, pero propias de la casa, de lo que a mí me encantan las cosas que hacen en Medellín, porque sabes que los ojos de la industria ahora están puestos acá en Medallo. Entonces siento que lo más importante de los artistas es tratar como de que su casa se vea reflejada en lo que están haciendo. Eso sí. Me encanta a mí. Súper. Dais, y cuéntanos tú cómo defines tu estilo musical, o sea, ese sonido que te identifica, ¿cómo lo definirías? Yo soy calle, pero elegante. Uy. Bueno, ¿y qué te diferencia a ti de los demás compositores? Que tú digas, esto me destaca. A ver, a mí me destaca mucho que yo improviso mucho. Todo, yo casi no compongo escribiendo. Okay. Lo hago, también lo hago porque pues todos los recursos son válidos. Ajá. Pero yo siempre siento un ritmo. Yo siento un ritmo, me abren el micrófono, me ponen a grabar y la mayoría de canciones, puedo decir que el 85% de mis canciones yo las he improvisado. O sea, yo llego y empiezo a cantar y a cantar y a cantar y puedo, tíreme una línea, entonces empiezo a grabar hasta que se acaba la canción, hasta puedo que me equivoque muchas veces en las palabras. Guárdela, tíreme otra y tiro por ahí cinco ideas y ya con las ideas ya llego y digo, esto sirve, esto no sirve, esto va, esto no va, esto no son importantes, ¿cierto? Entonces, los compositores de ahora casi nunca hacen eso, o sea, ellos llegan y se sientan con su libreta, la guitarra y componen mucho afuera con los que estamos ahí, ¿cierto? Okay. Yo casi no hago eso, yo compongo en el micrófono todo el tiempo. O sea, yo como yo mantengo en mi estudio, entonces yo cojo el micrófono, me pongo a improvisar y termino siempre las ideas así. Obviamente es importante saber de todos, o sea, yo llego a estudios y están componiendo afuera, entonces yo empiezo a proponer también allá afuera, pero lo que yo digo es que mi diferencia es que yo siempre improviso todo y ya después construyo algo más profesional. Súper. ¿Qué características crees tú que debe tener un buen compositor? O sea, ¿qué conocimientos, aparte de la imaginación y todo eso, debe tener algún conocimiento? A ver, a mí hay tres cosas fundamentales que debe tener un compositor. Lo primero, manejar muy bien lo que son las figuras literarias. Ajá. Lo que son las metáforas, las analogías, ese tipo de cosas son un recurso indispensable para la composición. Segundo, estar enfocado en lo que es el business, el negocio, porque aparte de que esto es arte y estamos haciéndolo por amor al arte, también es un negocio y hay que encaminar las cosas para poder que se le dé el valor adecuado a cada composición, ¿me entiendes? No puedes como que componer sin visión, ¿cierto? Total. Y lo tercero es creérsela. Si usted no se la cree usted mismo, nadie le va a creer. Sí. Total. Entonces total. Te la tenés. Eso aplica en todo. Exacto, te la tenés que creer todo el tiempo. Y si vos decís esa canción es para Ari Yankee, tenés que hacer que lo posible porque le llegue a Ari Yankee. Okay. ¿Veis que es lo más difícil de esta industria como para ir terminando y qué no se debe hacer? A ver, lo más difícil en esta industria es no rendirse. Muchas veces te van a decir que no, sí. Pero yo voy a decir que sí, aunque me digan que no. Esa es la actitud. Entonces, ¿qué pasa? Yo que le recomiendo a los artistas o a los compositores que están comenzando en esto, tratar de ser muy cautelosos con las cosas, de estar muy conscientes de que esto es un negocio, pero de que se puede, o sea, de que ya hay personas que lo han logrado. Mucho cuidado pues con las cosas que se firman, los contratos, las proyecciones que les prometen en cuanto a su proyecto. Y no, como te digo, lo más difícil es no rendirse. Okay. Que eso es un trabajo muy grande para los compositores porque pues hay muchos, pero se puede, entonces hay que seguirle metiendo. Ahorita ya nos estabas mencionando un poquito de eso, pero yo quiero que nos amplíes más. ¿Qué consejo le darías tú a ese joven, a esa persona que quiere entrar en este mundo de la composición, de la música? ¿Cuál es ese consejo? A ver, pues inicialmente estudien bastante lo que es su cuerpo, lo que es su instrumento. Encuentren de verdad cuáles son sus fortalezas, porque vos no puedes llegar a un estudio a flaquear, a titubear, vos tenés que llegar proponiendo. Para poder que vos marques la diferencia, tenés que llegar a un estudio es proponiendo. Y, claro. Y pues, como te digo, hay que creérsela un montón, porque vas a llegar y vas a encontrar un montón de gente súper tesa, súper talentosa, que tal vez eso va a jugar en contra tuyo, porque te vas a sentir un poquito, uy, esos manes están muy calidosos. Pero en realidad lo que tenés que hacer es antes no diferente, crecer, salir, proponer, y ahí vas a ver que las personas te van a decir y te la van a dar, y la tenés clara, seguís metiéndole y toda la vuelta.
Súper. Dice, qué chévere como todo lo que nos cuentas. Yo creo que aprendimos muchísimo de ti. Pero yo quiero que hagas parte de una dinámica que nosotros siempre hacemos, y es la pregunta del día. Y es, ¿qué te empodera? A mí me empodera saber que le estoy metiendo a lo mío, sin bajarle, al ejercicio, a la alimentación, al enfoque, al negocio. Saber que todos los días estamos construyendo algo para nuestro propio crecimiento. Exacto, así listo, es. Genial. Dais, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, súper bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los televidentes pues, que se conectaron con el programa. Listo, muchísimas gracias. Y a todos nuestros televidentes, no se desconecten porque ya regresamos con mucho más. MIC Consultores, asociados SAS. Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en teneduría de libros, contables, solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo, acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, estudios detallados de los principales indicadores financieros, declaración de rentas a personas naturales y jurídicas, presentación de información exógena, certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas, dictamen y elaboración de estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, elaboración y presentación de información, chip para entidades del sector público, reporte 2193 del 2004, para empresas sociales del Estado, valoración de empresas, disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, diagnóstico de empresas públicas y privadas, elaboración y revisión de medios magnéticos. MIC Consultores, asociados SAS. WhatsApp 304-388-6298 o 320-557-7086. Facebook e Instagram MIC Consultores Asociados SAS o escríbenos a nuestro correo mcconsultoresasociados2020@gmail.com. MIC Consultores Asociados SAS. Bueno, y como les estábamos contando anteriormente, hoy estamos con otro invitado súper especial. Él tiene demasiado talento, él lo derrocha. Así que está con nosotros Albert. Albert, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar con ustedes en este programa. Bueno, yo les quería contar que Albert es modelo y está pues como en el proceso. Y él nos viene a hablar un poquito sobre eso. Albert, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, una pregunta súper chévere porque en mis inicios... en principio voy a aceptar que no lo esperaba. No esperaba como empezar en el mundo del modelaje. Fueron por compañeros de estudio que como que me insistieron como que, hey, tú tienes como que el flow, métete, intenta. Y literal me empezaron como a motivar y así empecé. Cuéntanos, bueno, para empezar como a entrarnos un poquito en este tema del modelaje y todo, cuéntanos cuál es esa estatura promedio que debe tener una persona o cualquier persona puede ser modelo. Bueno, en principio voy a aclarar que yo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo considero que no hay una estatura que tú digas estándar. Esos son estereotipos. Exacto. Que se han marcado pues por la sociedad y por el mismo gremio, ¿sí? Pero si nosotros caemos en cuenta, hay ropa para todo el mundo, ¿sí? Claro. Mientras existan personas de diferentes prototipos, deben existir modelos que los representen. Albert, bueno, ¿y uno puede iniciar en el modelaje sin alguna experiencia o es necesario? Bueno, o sea, para iniciar, yo creo que cuando tú inicias, siempre es necesario que vayas educándote, ¿sí? Porque el modelaje no es un tema de solo una cara bonita o tengo tales características físicas, no. Como todas las demás profesiones, hay que formarse. Entonces, sí es necesario que haya alguna formación. Bueno, yo sí quiero, es que el modelaje tiene como muchos estereotipos, pero yo sí quiero saber cuál es la edad promedio para ser modelo o una persona mayor también puede como hacer realidad ese sueño, un niño, ¿cuál es esa edad? Pues mira, es sencillo, vos puedes ser modelo en muchas plataformas, ¿sí? No solo hay modelos de ropa, sino Face. Entonces, ¿desde qué edad hay ropa en el mercado?
No, desde que nacemos. De los cero al infinito. Literal. Entonces, no hay una edad. Siempre mientras tú mantengas esa vigencia, ese flow, como nosotros hablamos, ese flow, vos puedes estar en el mercado. Sí, porque yo sí quería hacer mención a eso, porque es que se tiene la creencia de que solo las personas más bonitas son las que pueden ser modelos, las jóvenes, las más altas, de pronto que una persona gordita no tiene como el derecho, pero yo creo que eso todo son creencias y estereotipos que pues no vienen al caso, porque una modelo puede ser cualquier persona, pues todos podemos hacer realidad ese sueño, ¿no? Todos lo pueden intentar, y tú hablas algo muy cierto, y es que aquí no es necesario solo la belleza. El modelaje es un tema de complemento, de ser un ser integral. Ok. Entonces, es para todo el mundo. Yo estoy en una academia donde somos totalmente alternativos. Yo tengo compañeros plus, las modelos más trocitas son plus. Hay modelos petit, pequeños, alta estatura, estatura promedio. Entonces, es un mundo que es para la persona que tiene la actitud y está focalizada en que quiere ese sueño. Eso hay de todo, súper chévere, muy versátiles. Pero sabes que yo quería como en esa pregunta decir, pues como mencionar algo, y es que yo he escuchado que cuando las personas inician de a muy temprana edad como a modelar y todo eso, ya después se ven como frustradas, no sé, como en qué ir a eso. Como que, ay, qué pereza, inicié a muy temprana edad, yo no sé, yo he escuchado. Pues lo que pasa es que sí, eso es dependiendo de cada experiencia, porque pues en el modelaje cada uno tiene sus vivencias. Uh-huh. Entonces, si vos inicias desde muy temprana edad, de pronto más adelante te ves en un... te sientes estancado, sí, porque ya sientes que lo has hecho todo. Entonces, esto es una cuestión de renovación. Ok, bueno, ¿y qué es lo mejor y lo peor del modelaje? Bueno, yo cambiaría el concepto de lo peor, porque pues si a uno le gusta, uno no va a andar haciendo algo que considere lo peor. Sí. O lo más difícil. Exacto, lo más complejo. Yo creo que lo más complejo de pronto es como nosotros desprendernos de esos tabúes que tenemos, porque en el modelaje muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde de pronto decimos, no, es que yo no soy capaz, es que yo no soy capaz de estar en traje de baño delante de demasiadas personas. Entonces eso es complejo mientras vos te quitas esos tabúes que a veces nos enmarcamos. Y pues y lo mejor para mí pues es esa posibilidad de ser versátil, ¿sí? Pues yo me dedico a una cosa totalmente diferente al modelaje, pero cuando estoy en escenario soy otra persona. Ay, sí, la euforia. El que me piden la euforia, las fotos, la gente, los videos. Entonces uno empieza como, oh, chévere el ambiente. Sí. Bueno, muchas veces escuchamos dos términos que son agencia y academia. Entonces, como para las niñas que de pronto escuchan eso y no saben mucho la diferencia entre estos dos, cuéntanos cuál es esa diferencia y cómo se pueden asesorar mejor sobre estos temas. Ok, súper importante. Al momento de comenzar, la persona debe tener en cuenta dos cositas, ¿sí? Si se considera que necesita algún tipo de formación, entonces debe buscar una academia. La academia es donde te van a instruir, te van a enseñar pasarela, te van a enseñar qué tipo de poses debes tener, cómo comportarte. Pues dependiendo del lugar que escojas, va a haber un pensum organizado para este tipo de formación. El agenciamiento ya es diferente. El agenciamiento lo vamos a tener como un tipo de negocio, donde ellos van a ser unos terceros que van a negociar los diferentes tipos de contrataciones, ¿sí? Entonces, ¿la agencia qué hace? La agencia negocia con una compañía un tipo de contrato, y ellos son los que van a establecer cuánto va a ganar el modelo, cuántas horas va a trabajar, y va a decir, yo te tengo a tal chica que cumple con los requisitos de lo que vos quieres para ese producto. Y ellos son los que van a enlazarte con ellos. Genial, nos encanta que todas las niñas tengan eso un poquito más claro, porque de pronto a veces nos perdemos mucho en esos temas y no sabemos cómo asesorarnos bien y de pronto cometemos errores. Entonces es súper importante que todas las personas que nos estén viendo tengan claridad en estos temas. Obviamente, pues, como todo, hay que cuidarse de ciertos lugares. Al momento de escoger una academia, por ejemplo, es muy necesario que lo sigas, que investigues qué tipo de trabajo hacen, que cuando tú llegues al lugar preguntes absolutamente todo, todo. Desde el inicio, qué ofrecen, cuáles son los objetivos y a dónde te van a llevar.
Y si en el transcurso de donde tú estás notas que ellos no están cumpliendo, pues retírate y busca otra. Total, mejor. Exacto. Total. Bueno, y yo quería preguntar, que, o sea, ¿qué diferencia hay entre convertirse y ser modelo? O sea, ¿eso es costoso? Porque es que ahí son dos términos diferentes, ser un modelo y convertirse en ello, porque es que cuando tú eres modelo, tú eres como imagen todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿cuál es como la diferencia ahí? Bueno, no, me preguntaba si es costoso. Sí. Bueno, en principio hay que invertirse mucho en uno, ¿sí? Entonces, cuidados en el tipo de la piel, siempre mantener el vestuario adecuado, uh-huh. Dependiendo pues los lugares donde vas a asistir, es muy necesario tener en cuenta todo ese tipo de vestuarios al momento, porque no todo es claro. Fashion, no todo es, entonces debes tener vestuario para absolutamente todas las ocasiones, ¿sí? También, bueno, si me preguntabas... Pues, o sea, porque es que hay una diferencia entre ser y convertirse. Convertirse yo diría que ya cuando tú dices que entras a las academias, te formas, ahí sería como convertirse. Lo que, sí, porque tú estás pagando una capacitación para llegar más adelante, más arriba en tu carrera, ¿cierto? Entonces, allí ya, dependiendo también el lugar que escojas, ahorita decíamos que hay diferentes tipos de academias, hay diferentes pensum, entonces hay diferentes costos, ¿sí? Entonces, a medida de que vos vas viendo que necesitas más, de pronto le inviertes otro poquito. Ah, ok. Bueno, otro término que se escucha mucho en este mundo del modelaje es el book, ¿cierto? Sí. De pronto muchas niñas tampoco tienen mucha claridad sobre qué es esto. Cuéntanos cómo tener un book atractivo. ¿Qué debe tener este book? Bueno, el book, para los que no saben el término, viene siendo como la hoja de vida del modelo. ¿Sí? Allí es donde tú vas a tener todos los trabajos, la recopilación de lo que tú eres en este mundo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué debe tener un book? Fotos de excelente calidad. Es lo primordial. O sea, si no tienes fotos de calidad, eso te va a bajar tu presentación. Porque al momento de presentarlo como hoja de vida a un casting, van a decir, bueno, de pronto este material se nos sale de lo que estamos buscando, ¿sí? Ajá. Entonces, la idea también es que en ese book hayan fotos desde lo más básico hasta lo más producido. Es decir, que la idea de esto es que tú muestres lo más sencillo que puedes lograr y lo más fuerte en tu trabajo. Darse a conocer completamente. Sí. Yo noto que esta industria del modelaje es como súper amplia. Entonces, yo te iba a hacer la pregunta de uno, pues, o sea, uno cómo puede iniciar, uno cómo puede darse a conocer con las empresas, los contactos, uno ahí como, ¿qué implementos puede hacer? Por ejemplo, las redes sociales pegan durísimo. Sí, por ejemplo, personalmente, mi Instagram es mi plataforma de trabajo. Total. Entonces, organizar el Instagram, porque si tú vas a un casting hoy en día, lo primero que te piden es tus redes sociales. Total. ¿Sí? Entonces, apenas uno da la espalda, la empresa lo que va a hacer es meterse a redes. Vamos a ver, sí, quién es este niño. Entonces, ahí ojo, porque ahí se tiene que saber qué subes, qué compartes a las personas que te están viendo, porque uno no sabe en realidad quién está buscando nuevos talentos y puede ver tu perfil. Yo sí quiero saber como un poquito sobre eso, o sea, ¿qué se debe subir a redes sociales? ¿Alguien que tenga el sueño de ser modelo? O sea, ¿la idea es solo subir fotos profesionales o uno también puede compartir un poquito de su vida? Pues, o sea, hay personas que logran compaginar esto muy bien. Okay. ¿Por qué? Porque pues la idea es que vos tengas un feed muy balanceado, sí, uh-huh, que vaya muy acorde, que vaya contando cositas. Ese es el truco. Entonces, aquí la idea sería que o manejas un perfil personal y uno profesional, o trabajan muy bien en complementar. Yo, por ejemplo, no muestro mucho lo familiar, ¿sí? Entonces, muestro un poquito de esto, más mi trabajo y así. Listo, y ya para ir finalizando así como rápidamente, cuéntanos, ¿por qué crees que podrían de pronto rechazar a un modelo? O sea, si existe esa posibilidad, o tú crees que todos tenemos la oportunidad. Ahora hablábamos un poquito de eso, que todos tienen la oportunidad, pero puede haber como un aspecto, algo que haga que los rechacen y que les digan no. ¿Cuál crees que puede ser?
ya para ir finalizando así rápidamente. Bueno, eso dependería de la campaña a la que tú te estás postulando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer la imagen de una campaña que no se transmita paz y tú te muestras como una persona agresiva, protestante, entonces puede ser que la campaña diga, no, esta niña no nos sirve, porque claro, es que su imagen en redes va contrario a lo que pasa aquí. Entonces, okay, por eso la pregunta anterior, debemos manejar un feed completamente balanceado y muy cuidadoso a la hora de publicar, porque no sabemos qué nos está viendo y qué nos pueda perjudicar más adelante. Okay. Yo digo que tenemos que aprender mucho como eso, porque si hay un manejo complejo ahí en las fotos, en lo que compartimos, uno yo creo que no está para compartir cualquier bobada, ya eso ya está mandado a recoger hace mucho rato. Albert, muchas gracias por haber estado con nosotros, qué rico que aprendan un poquito como sobre el modelaje, esta industria súper amplia, súper chévere, pero queremos que hagas parte de una dinámica y que enseguidita nos enseñes un poquito como de técnicas, cositas así como el modelaje. Albert, ¿qué te empodera? Bueno, a mí me empodera poder resurgir de esos momentos de dificultades. Me empodera mi familia y me empodera poder cumplir mis sueños. Súper, qué listo, chévere. Albert, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encantó tenerte aquí y sabes que siempre tienes las puertas abiertas en nuestro programa. ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias a ustedes. Súper bien. Estaba nervioso al inicio, pero me sentí súper acogido, ¿no? Súper bien. Qué muchas chévere. Gracias. Bueno, y vamos a mostrarle pues a los televidentes qué es lo que este muchacho nos tiene, qué es lo que hace. Bueno, así rapidito, hay dos técnicas. Entonces, ok, así listo. Ay, eso estuvo súper chévere. Pues, la primera es algo muy pasarela, muy campaña, muy serio, no hay interacción. Y en la segunda ya sonríes, es con el público más comercial. Pues si tuviéramos más tiempo les explicara más, pero después otra invitación. Pero yo creo que fue suficiente y la verdad súper rico que aprendan mucho de ti. Listo, Albert, muchas gracias y a todos nuestros oyentes no se desconecten, ya regresamos. Esperamos que les haya encantado nuestro programa del día de hoy. Como se dieron cuenta, tuvimos unos invitados geniales, talentosos. Aprendimos mucho definitivamente el día de hoy. Y los esperamos en una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado. Chao.